chicos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de que están aquí otro día más. Y en la serie de Mexicanísimo, espero que esta serie les empiece a gustar. La verdad, yo me pone muy contenta mostrarles productos mexicanos que son de buena calidad. Y como les dije la vez anterior, no solamente les voy a mostrar productos de maquillaje, sino de todo un poco, hecho aquí en México. Y pues el día de hoy, chicas, toca que les enseñe, pues es bisutería, sí, le llamamos bisutería, sí, es bisutería de la marca Soutouch México. Bueno, mejor se las pongo aquí. Es esta marca, chicas. La chica se llama Mildred Figueroa y ella es de Villahermosa, Tabasco. Aquí mejor vean, en su cajita, así es como manda ella los productos. Ella es de Tabasco, ella tiene página de Facebook, tiene Instagram y tiene su página en línea, que es www.soutouchmexico.com.mx, para que hagan sus pedidos más rápido. Y bueno, toda esta información se los voy a dejar aquí abajo en la cajita del video de descripción. Y bueno, yo les voy a mostrar algunas cositas que muy amablemente la chica me hizo favor de mandarme. No fueron de un solo pedido, bueno, más bien no llegaron en un solo paquete, sino que son de varias ocasiones que ella me hizo favor de mandarme. Y los primeros, lo que les quiero mostrar son estos aretes tan hermosos que llevo puestos. Me voy a acercar para que los vean más de cerquita, vean. Están súper, súper bonitos, están hermosos. La técnica que ella maneja se llama Soutouch o Soutouch, no sé cómo se pronuncia exactamente. Pero miren estas cosas tan hermosas. Estos y otros que ahorita les voy a mostrar están increíbles. Ella me dijo que los escogiera y yo muy contenta. Ya saben que yo soy la loca de los accesorios, pero vean, estos son hechos 100% a mano, algo que me pone muy orgullosa de portarlos. La técnica del Soutouch es una técnica bastante, tienes que tener mucha paciencia, tienes que saber exactamente bien cómo es la técnica y usar el material adecuado. Pero vean estos, tiene de muchos colores, de varios estilos, tiene más pequeñitos, dependiendo de cómo te gusten a ti, pero vean, ¿a poco no están increíbles? Estos que traigo, les digo, pues, ay, no sé, resaltan bastante. Los siguientes que les muestro son estos ya tiene algún tiempito que me los mandó ella, y yo creo que ya los han visto en muchas de mis redes sociales, porque me los he puesto como una loca. El color verde con el café, siento que es una combinación perfecta, que se ve muy muy bien. Y ahorita que está mucho en tendencia todo esto de los pelitos, muchas me preguntaban si estos aretes pesaban. No pesan absolutamente para nada. Esto, lo que traen aquí, chicas, son pomponcitos, o sea que los pompones pues no pesan, traen como piedritas. Y estos hilitos que traen aquí abajo no pesan de verdad, en serio que no pesan para nada. Y estos también se ven bien bonitos, lucen muchísimo. Tiene de este estilo, tiene de varios colores, pero vean, se los voy a acercar más. Vean qué bonitos se ven. Les digo, esto que tiene aquí son pomponcitos y sí hay como que guardarlos como con su cuidado, o sea, como que tenerlos un pequeño cuidadito cuando los guardas. Yo por lo regular compro de estas bolsitas y los voy guardando por separado y trato de no ponerles nada pesado encima para que no se dañen. O por lo menos estos del pompón, para que no se aplasten los pomponcitos. Los precios, chicas, no los tengo porque les digo, estos fueron obsequios de la página. Pero en su página pueden checar todo lo que son precios y envíos y todo eso. Otros que son más discretos, a lo mejor no a todas nos gustan aretes tan grandes como a mí, pues son estos, vean. Son estos que tengo aquí, que son súper pegaditos al oído. No pesan para nada, en medio traen una perla que ahorita está mucho en tendencia. Pero vean, no pesan, son estos. O sea, también me gustan, pero ustedes saben que yo soy la que me quiero colgar hasta el molcajete. Entonces, grandes como estos, yo los amo. Pero vean, estos también están súper, súper bonitos. Y bien, bien padres. Ella también maneja lo que son, hasta el último les voy a enseñar uno de mis favoritos, que se van a ir para atrás como yo. También maneja lo que son collares y me parece que shockers. Yo tengo un shockers que es de este, chicas, pero se me olvidó traerlo. Pero es exactamente igual, tiene la misma figurita que es de los aretes. Y vean, este es uno de los collares.
Vean qué bonito collar. Aparte, esta técnica del soft touch es muy tardada, o sea, la verdad tiene mucha elaboración, tienes que tener, como les digo, mucha paciencia y me encanta este collar, vean. No pesa, este tampoco pesa para nada, este da mucha elegancia, te da, no sé, está súper, súper, súper hermoso. Vean este collar, lo vamos a poner un poco así, miren qué bonito se ve. Bueno, sin la blusa que traigo abajo, vean cómo le da otro toque a tu outfit, vean qué bonito se ve este queda así. Y se ve súper bonito, brilla bien padre. Ahí está, y pueden ver todos los detalles. Está súper, súper bonito. Y no pesa para nada. Además, el color café, pues, combina con muchas cosas, con el color perla y blanco. Y esta cosita de aquí brilla bien bonito. El siguiente collar es un jueguito, tiene sus aretes. Les digo, miren, yo los guardo así en sus bolsas, como tipo Ziploc. Pero este collar me lo puse en un video y a ustedes les mega encantó. Muchas de ustedes me estuvieron preguntando dónde lo había comprado, de dónde era, si pesaba y todo eso. No pesa, no pesa nada, es de la misma página. Y tiene mucho trabajo, muchísimo detalle, chicas. Todo esto que ustedes ven aquí como enrolladito, tiene su chiste, tiene como que su chiste irle enrollando. Y el color amarillo con el naranja se me hace mega otoñal, vean qué bonito se ve. El detalle del listón pues hace que tú lo quieras como más arriba o un poquito más abajo, ya depende de ti. Pero a mí me encanta así como pegado aquí al cuello. Y está bien padre también, vean qué bonito está, ay, se ve increíble. Con razón, muchas me lo chulearon. Y este contiene o trae sus aretes, que son estos. Son un poquito, se parecen a los pequeñitos, pero vean. Estos también vienen, van así como súper pegados al oído. Pero están más grandecitos a los anteriores que les mostré. Vean, estos están más pequeñitos y estos están más grandecitos. Y hace juego perfecto. Y les digo, vean. No sé, una ropa negra y te pones esto y te da mucha vista. No sé, un trajecito café, incluso amarillito, naranjita, todo eso. Y vean qué bonitos aretes, se ven también súper, súper bonitos. Y tampoco pesan, no pesan absolutamente nada, chicas. Y ya por último, unos que sé que les van a encantar tanto como me encantaron a mí cuando los vi en la página, pero más cuando me llegaron. Déjenme las acerco un poco. Cuando me llegaron en persona, se ven súper increíbles. ¿Están listas? Ok. Y vean estas cosas tan hermosas. Soy la loca de los aretes y estos aretes me mataron. Están súper increíbles. Ella en su página los tiene como por tamaños y estos que tengo en las manos es el tamaño más grande. O sea, estoy loca, pero me encantan, los amo. Ya me vi un maquillaje en colores rositas con azul o con mucho brillo para estos aretes. Vean qué hermosos se ven. A ver, vamos a ponernos uno para que se den una idea de cómo se ven. No pesan, o sea, tampoco pesan ni son incómodos de llevar. No me los he puesto porque estoy buscando como una ocasión especial para ponérmelos, pero vean. Se ven increíbles, miren. Me voy a poner el otro para terminar este video con estos aretes. ¡Qué bellos se ven! Ay, ¿a poco no? Son la cosa más hermosa que han visto en aretes. Me encantaron. Tiene de colores de los que menos te imaginas. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué me gusta? Que las piedritas que utiliza brillan como las estrellas y en la luz. Vean qué bonito se ve. Claro, con el cabello recogido, pues siempre te luce más. Que si te pones un arete largo y te dejas el cabello suelto, como que no luce tanto. Pero vean así, se ven increíbles. Me encantaron estos aretes, chicas. Y Mildred, haces cosas muy, muy bonitas. Mildred, les digo, está en Villahermosa, pero ella hace envíos a toda la República, a donde tú quieras. Incluso a veces tiene como promociones, descuentitos. Y y pues sí, les invito a que visiten su página para que vean todos los modelos tan hermosos que ellas manejan, chicas. Pero, ay, me quedo con estas
pensando que voy a salir a algún lado, pero no, en realidad no, chicas. Bueno, pues espero que este video les haya gustado, que esta serie sea de su agrado, y si quieren en algún producto en especial, déjenmelo aquí abajo en los comentarios para que yo pueda, pues, como que buscar, contactar, comprar, etcétera, etcétera, que les quieran mostrar aquí en el canal, chicas. Pero bueno, por favor, les pido que no se olviden de suscribirse si es que aún no están suscritas, en un botoncito que está por aquí abajo que dice suscríbete, está en color rojito. Y te invito también a que me sigas en mis redes sociales, por allá les subo como que las cositas, productitos, como los maquillajes que hago, etcétera, etcétera. Echamos el chisme en las redes sociales, chicas, que también se las dejo aquí abajo en la cajita de información. Y pues yo las veo para un siguiente video, las quiero mucho y les mando besos y bendiciones. Bye.